Aquí nos encontramos con el señor Pepa Dulce, uno de los grandes youtubers de aquí de Mocache, provincia de Los Ríos. Quevedo, güey, puta. Para que ustedes vean, vamos va a recoger más, miren. Cuando ya no hay los chales, se tiene que cargar en gaveta, güey, puta. Estaba dormida, estaba despierta, si alzó la cabeza, la culebra casi le pica a Joan. Se puso pila, antes la vio. No es que él cuando sacó la plantita, ahí fue que él se da cuenta. Y es porque la conoce, no yo hubiera metido la mano, a mí me pica, yo ni conozco esos animales. Pero acá también. Tú ni conoces tampoco, ¿viste? Pero acá también se había cogido cacao. Ahí no hubiera picado ese animal. Hasta yo estaba cogiendo cacao. Y tú te venías en zapatilla. Claro, yo quería venir en zapatilla, pero no sabía pa, que estas botas pesan. Pa. Ahí está, mira. Ya. Vamos, vamos. Para que ustedes vean, aquí está lo que le hablaba sobre el asunto del reguío. Así las hacen. ¿Cómo se llama eso? Chiquetes. Ah, están los chiquetes. Para que ustedes vean, mi pipo, vean. Para que las plantitas no se mueran cuando no hay agua, cuando no llueve. Y vamos siguiéndolo aquí a Pepa Dulce, que para que ustedes vean la distancia que se camina cargando esto. Y muchos dirán que yo no hago nada, porque eso es lo primero de los criticones. Ahorita porque estoy grabando, pero ya llevo 2 días acá metido, con el cuerpo todito dolorido. Peor que esas matanzas en los chongos. Nos vemos, mi tipo. Vean, la distancia es larga. Ahí están los animalitos, como les dije antes. Les hacen una casita para los patos y para las gallinas. Y vean, arriba le dejan puesto el maíz que aquí mismo siembran, pues no. Lo dejan recogido para darle a los animalitos. No. Eso es un chiquero, vean. Somos chiqueros. Chiquero para los puercos, pero aquí en este lado no han puesto puerco. No hay chancho. Marrano, como ustedes lo puedan conocer. Ahí sigue Pepa Dulce, vean. Él dijo que le diga así. Él le dijo. Ve. Allá va Pepa Dulce cargando esto. Todo esto hemos sembrado, ¿sí ven? Está sembrado. Ve, está sembrado. Ayer sembramos todito esto, desde allá arriba de esa loma. Todito esto sembramos ayer. No, todito con el cuerpo dolorido. Bueno, eso ya sembrió de eso ya estaba hace ya casi 2 años y ese sembrió. Falta 1 año más y da. Va. Ahí está en la plantación. Todo esto falta de sembrar un pedazo más por acá. Eso es lo que estoy sembrando ahorita. Pero aquí nos vamos largo. Ya les enseño el otro pedazo de tierra.